Sí, amigos, aquí nos encontramos en Durango, Ceballos, Durango. Y unas tremendas polvaderas que, ay, Dios santo. Está horrible. Bueno, pues supuestamente tengo que estar allá. La cita la tengo a las 10 de la mañana. Ahorita con la hora de acá son las 6:46. Ya me lo va a hacer las 7 de la noche. Me faltan 511 kilómetros. También Ceballos se quedó congelado en el pasado. En Bermejillo, por lo menos ya pusieron camellón. Y aquí no han hecho nada. Aquí está igual que hace 36, 37 años. En 400 metros, gire a la izquierda en la calle Independencia. No, Cleofas, yo no me voy por la pista. Cura libre. No han hecho nada nuevo. Este coleguito de la jaula azul, pura cebollita. Se cree, tengo prohibido irme por la pista. Acá está la zona del silencio. Yo me acuerdo hace puta, como que será unos 30 años, aquí había un cine. Gire a la creo izquierda en la calle que este era el cine. Después gire a aquí la izquierda. Al lado derecho mío era el cine y tenías que meterte con tu banquito. Veníamos a cargar nosotros melón y tardábamos de 1 o 2 días para cargar el melón. Cuando veníamos al cine, cada quien con su banquito. Ah, pero qué chinga los piojos. Salió uno bien empiojado.
¡Ay! Tremendo aquellos tiempos. Me hospedaba mucho en este hotelito y todavía sigue. Ya tiene más de 30 años este hotel. Aquí nos hospedábamos todos los que cargábamos melón. No, no ha cambiado nada aquí, Ceballos. El único que ha cambiado es Bermejillo. Vamos a ver si está el federal allá pidiendo lana. No se ve. Lo único que cambió acá es esto, que lo ampliaron. Es lo único. Pero no sé a qué beneficio lo hicieron. Porque no, hombre, nomás aquí arreglaron. Ampliaron más bien, no arreglaron. Los cuatachos de la Guardia Nacional. 16 de septiembre. ¡Cállese! Ahora resulta. Ya que baja el solecito es cuando sale el oficial a pedir la cuota. Y aquí ni modo que le digas que no hay corrupción, porque estás una pinche infracción tremega grandísima. Ahí están los melones, miren. Melón y sandía. El pase, apenas me lo dio. Gracias, compa. El olvido.